Un viaje a través del dibujo, en el antiguo Egipto. Un vínculo con lo divino y lo cotidiano. En el antiguo Egipto, el dibujo desempeñaba un papel fundamental en la expresión artística, la comunicación visual y la manifestación de creencias religiosas y culturales. La civilización egipcia, conocida por su rica tradición artística y arquitectónica, utilizaba el dibujo como una herramienta para plasmar la belleza, la armonía y la espiritualidad que caracterizaban su sociedad. Una de las manifestaciones más destacadas del dibujo en el Antiguo Egipto se encuentra en las pinturas murales de tumbas y templos. Estas pinturas, realizadas con colores vibrantes y detalles minuciosos, representaban escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos, dioses y faraones. El dibujo en las tumbas tenía un propósito funerario, ya que se creía que las imágenes representadas en las paredes acompañarían al difunto en su viaje al más allá y le proporcionarían lo necesario en la vida después de la muerte. Además de las pinturas murales, el dibujo también se utilizaba en la creación de amuletos, joyas y objetos ceremoniales. Los artistas egipcios tenían un profundo conocimiento de la simbología y la iconografía, y utilizaban el dibujo para representar conceptos abstractos como la eternidad, la protección o el renacimiento. Cada figura y símbolo dibujado tenía un significado específico y estaba imbuido de una carga simbólica que trascendía lo puramente estético. Otro aspecto importante del dibujo en el antiguo egipcio era su relación con la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos, un sistema de escritura compuesto por signos y símbolos pictóricos, estaban estrechamente relacionados con el dibujo y se utilizaban para registrar información histórica, religiosa y administrativa. Los escribas egipcios eran expertos en el arte del dibujo y la escritura, y su habilidad para plasmar imágenes y símbolos en papiros y monumentos era altamente valorada en la sociedad egipcia. En resumen, el dibujo en el antiguo egipcio no solo era una forma de expresión artística, sino también un medio de comunicación, un vínculo con lo divino y una herramienta para preservar la memoria histórica y cultural de una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Su importancia trascendía lo puramente estético, convirtiéndose en un testimonio visual de la grandeza y la espiritualidad de una cultura que ha perdurado a lo largo de milenios.